Mi medio para expresarme artísticamente es el contrabajo. No importa qué tipo de arte hagas, una cosa es muy importante. No importa con qué tipo de arte estés tratando, ya sea que te expreses con la voz, con un instrumento, un pincel, pintura o poesía. Lo único que cuenta es el mensaje, el contenido. Contrabajo es un instrumento muy difícil de tocar. Por supuesto, todos los demás músicos que me escuchen decir esto ahora lo dirán con seguridad. Pero mi instrumento también es muy difícil de tocar, y eso es cierto, ya que no hay instrumento fácil de tocar. Pero aún así, una cosa sobre el contrabajo es diferente a los demás. Además del grado potencialmente de dificultad técnica, estamos lidiando con una tensión física extrema, y a menudo se enfrentan a límites físicos de lo que el cuerpo puede hacer. Un buen ejemplo de ello es que solo tienes que mirar la distancia entre los dedos en la primera posición. La mano izquierda necesita empujar fuertemente las cuerdas hacia abajo. Es muy duro tocar estos tres semitonos y la distancia entre los semitonos, ya que es casi más largo que todo el diapasón del violín. Debido al diámetro de las cuerdas y el esfuerzo requerido por los dedos para presionarlas, el contrabajo es sobre unas 8 veces más agotador de tocar que el cello. No importa dónde vayas, siempre tratas de combinar todas las cosas tanto como sea posible para manejar las gigantescas dimensiones del instrumento, ya sea tocando o llevando el instrumento. Sus dimensiones siempre limitan nuestro control sobre él. Por otro lado, esto me parece fascinante e interesante. Y tal vez, por estos desafíos constantes, nunca me aburrí con este instrumento durante todos estos años pasados. Al contrario, todos estos desafíos se están volviendo cada vez más fascinantes para mí. Ahora estamos en la sala de conciertos más grande de la Academia Musikhochschule de Friburgo. La Academia tiene 6 o 7 salas de conciertos. Esta sala tiene una capacidad aproximadamente de 700 asientos. Durante los 10 o 15 últimos años ha habido una revolución en la calidad de la educación del contrabajo en todo el mundo. Hoy en día, los niños empiezan a tomar las clases de contrabajo a unas edades cada vez más tempranas. Niños talentosos de 14 o 15 años vienen a menudo a las audiciones. Ellos desean ser admitidos en mi clase dentro de nuestra Academia para Jóvenes Talentos de Friburgo. También la llamamos Academia de Friburgo para Superdotados. De esta manera, los niños que son muy talentosos reciben lecciones a una edad muy temprana aquí. Y es ideal si los niños vienen de lejos, ya que pueden quedarse aquí con familias de acogida, aquí en Friburgo. Al mismo tiempo, pueden ir a la escuela hasta que se gradúen el diploma de nivel 1. Una clase. Echemos un breve vistazo. Bueno, está bien. Aunque será muy importante que tocando junto con el violín, puede que tengas que empezar un poco más lento. Y una vez comiences, realmente ya hacer un acelerando. Y esto es muy importante. Después de este segundo ataque, justo después de la ligadura, es importante todavía volver a empezar con el tempo primo. Después de ese pasaje, ambos tendrán mucho más tiempo para algo de libertad y cadencia. Y después, una vez en el comienzo del solo de violín, puedes volver a bajar un poco la velocidad. Muy bien, el comienzo es ahora excelente. Zu diesem höchsten Ton ankommst,
Cuando llegues a la nota más aguda, allí sería más seguro para la entonación si tú primero cambias al armónico y luego ya presionas el dedo lentamente. Tu entonación ahora cambió, así, mira. Presionaste la cuerda después del armónico demasiado rápido y obtuviste otro tono. Así que no hubo tiempo de reaccionar. ¿Ves? De esta manera la afinación es absolutamente más segura. Y ahora, un corto solo tuyo en este compás. A por ello, Manuel, no temas, ánimo. ¿Aquel? ¿Aquel? Cuando enseño, no sigo ningún método tradicional para tocar el contrabajo, ya que casi todas las viejas escuelas están obsoletas hoy en día. La técnica para tocar el contrabajo se está desarrollando de manera revolucionaria, como mencioné antes. Nuestros métodos buenos y viejos ya no son suficientes. El nivel de calidad que se espera hoy evolucionó tan rápidamente que las cualidades de tocar y los requisitos de rendimiento en las audiciones son mucho más altos que en el pasado. Mientras tanto, hay algunos contrabajistas que son capaces de actuar como solistas, con el acompañamiento de una orquesta, con un alto nivel, como pocas veces antes se ha oído. Hace apenas unas décadas, el contrabajo como instrumento solista era realmente exótico. El público de hoy en día está empezando a acostumbrarse a escuchar conciertos de contrabajistas solistas. Te estás viniendo atrás, estás ralentizando. Ok, bueno, gracias. Estaba fuera de tono. No, eso fue lo suficiente bueno. Es muy bueno que podamos ensayar hoy aquí, en la sala de conciertos. Cuando tocaste esto ayer, el volumen de tu sonido fue mucho más débil. Esto fue debido porque estabas muy inseguro, estresado. Escucha bien, te lo digo ahora y es realmente muy importante. Siempre que tengas estrés, que te encuentres inseguro, sin importar la audición, el examen, una competición, en situaciones estresantes, todos reaccionamos de una manera similar y predecible. Ahora sobre ti tienes un temperamento 10 veces mucho más fuerte. Pero se convierte en un problema si comienzas a tocar con tu arco de esta manera. Y en lugar de articular muy bien cada nota claramente, tu arco de hecho salta así con cada cambio. Has tocado cada una de estas notas en realidad demasiado corto, muy seco. Ya estabas usando tal vez 2 centímetros de tu arco, así. Bueno, ahora he exagerado un poco. Y esta es la forma en que podrías tocar. Así que incluso las notas más cortas deberíamos usar mucho más arco. Y luego el volumen del sonido también se hizo proporcionalmente más pequeño. También al principio, escucha, cuando tenemos esto. También has tocado así en vez de así, que sonaría mucho mejor. Desde el punto de vista pedagógico, lo más importante para mí es que los jóvenes que quieren estudiar en mi clase tienen un talento musical muy desarrollado. Eso es la base para una educación exitosa. Todos los alumnos que vienen quieren saber que les vamos a dedicar mucho tiempo a ello. Y ellos van a tener que trabajar muy, muy duro. Los estudiantes pasan la mayor parte del día practicando. Además, también aquí hay otras actividades y compromisos en la Universidad de la Música. Ellos entienden perfectamente que solo conseguirán buenos resultados con el trabajo más duro posible. Una concentración y dedicación mental plena. Thank you.
Ovo je festival nove glazbe za kontrabas, znači nove muzike, novih kompozicija. Esta semana tenemos el Festival del Contrabajo. Es un festival de música del siglo XX, que tradicionalmente este evento se realiza solo una vez cada 11 años. Esta es su cuarta edición. Especial de este festival es Duncan McTeer, famoso contrabajista inglés, considerado uno de los contrabajistas más importantes del mundo. Tiene una actitud fantástica en todos los aspectos y él conoce muy bien el repertorio para nuestro instrumento. Esto debería haber sonado así. Cuando ya no te quede arco, podrás jugar con los puntos así, de esta manera, ¿no? So, proviamo. Intenta una vez más, por favor. Bien. Ahora aquí tenemos un crescendo. Concierto dentro de este festival, he intentado elegir el repertorio para que se ajuste a la idea general del festival en sí. La idea del festival antes era presentar algunas piezas de miembros de la Universidad de Música de Friburgo. Decidí presentar algunas grandes piezas escritas a principios del siglo XX, que son piezas asombrosas, incluso de algunos famosos compositores de contrabajo. Pero sorprendentemente, esas piezas apenas son conocidas por la mayoría de los contrabajistas. A través de este festival, pretendí presentarlos y hacerlos más conocidos.
ha pasado? No, no entendí. Lo siento, no quería interrumpir. ¿Qué es reprenens? Es como reposición, para empezar como antes, tocando el tiempo primo, el tempo primo. Dice antes de aquí, cediendo. Y después de eso, fue un tempo primo. Tal vez ya estaba escrito antes. Sí, en mi parte está escrito antes. Empieza justo después del compás 1. Por eso debemos de tocar un poco más lento todo esto después. Pero no es así, no es verdad. Está escrito así, mira. En mi parte no está así. Ah, interesante saberlo, imposible. No es posible. No c'è. Dopo c'è un reprenere, dopo il secondo sedé. No, ma qui non c'è. Ma normalmente si fa dopo un sedé perché no, e fino qui. Vamos a ver. Pero hasta aquí estuvo bien, genial. ¿Para qué estamos ensayando? No hace falta ensayar, bromear. Moja skladba je nastala neplanirano za ovaj festival. Componer mi primera pieza no tuvo nada que ver con este festival. El verano pasado murió uno de los mejores amigos de nuestra familia en Lucerna. Era un amigo muy, muy cercano y querido. Nació con un defecto congénito y lidiar con esta separación irrevocable fue extremadamente difícil. Estaba tan triste y destrozado que estaba dispuesto a superar mi vacilación y siendo la composición mi tema y obligación principal. Y finalmente compuse mi primera gran obra. He tratado de expresar e integrar todos mis sentimientos en esta obra. Eso es que lo que me recuerda es amistad. Hubo tantos recuerdos hermosos, momentos de esos en los que esperábamos que esta situación incluso pudiera tener un final feliz. Traté de integrar todo eso en la música, pero al mismo tiempo componer una pieza para contrabajo piano que suena diferente a cualquier otra pieza de las que ya conozco. Thank you.
puede mejorar, por favor, sí. Piensa en todas esas intervenciones en sonar más tranquilo, más sereno. Así cada vez que tengas los dos o tres compases de intervención, podrías sonar allí más, de alguna manera decir, pensé más grandioso, más sereno, más articulado, mucho más marcado, no demasiado suave. Realmente debería sonar como un solo. ¿Estás agresivo? No discreto, sino poderoso. ¿Quieres decir más agresivo? No, más motivado, más valiente. Ah, entonces, más atrevido y valiente. Sí, mucho más. Y no solo aquí, sino en todas las partes donde aparece este tema. Mira, también aquí. Bien, entonces toda esta parte de aquí también podría ser un poco más rápida. Mañana esto podría venir por sí solo más rápido en el concierto. Es inimaginable, ¿no? Entonces, ¿qué le parece? Pues es tu pieza, pero solo el 2%, realmente no más del 2%. ¿Cuánto tiempo tenemos en total? Pues ni siquiera tenemos un descanso. 10 minutos, entonces, ¿qué hacemos? Hay que tocar el final todavía, no es fácil y además es muy denso. Preferiblemente la parte rápida, entonces. Sí, la parte lenta no es gran idea. Lo ensayaremos una vez más mañana y si se vuelve demasiado lento otra vez, lo seguiremos ensayando hasta que encontremos con más seguridad. Ese tiempo siempre, siempre así, siempre así. Sigue así. Así, cambia el compás. Sí, de hecho es un poco lento, pero no demasiado, no es realmente lento. Para mí, personalmente, sería terrible vivir como lo hacen muchos solistas. Estar permanentemente en una sala de conciertos, luego en el aeropuerto, dirección de hotel, próximo ensayo, y después del concierto emprender el próximo viaje. Una vida fuera de maleta no me atrae en absoluto. Por lo tanto, trato de planificar cada temporada de conciertos de manera que toque varios conciertos en pocas semanas. Periodo de 3-4 tjedna da ocijem jednu seriju koncerata i onda za te periode se održavam. Estoy bien preparado para periodos tan cortos. Tako da sam baš potpuno spreman fit. Y estoy en plena forma como solista en ese momento. Durante el resto del año no practico tanto como antes. Mantengo el nivel alto desde hace años porque tengo que ser capaz de demostrar a mis alumnos los pasajes más difíciles de las obras que están estudiando.
para que puedan ver cómo resolver los problemas más peliagudos, por así decir. Esto también me ayuda a mantener mi propio nivel y contacto con el instrumento, hasta que vuelvo a tocar mis recitales. El trabajo como profesor es bastante exigente. Siempre hay mucho que hacer con los estudiantes. En el medio tenemos que viajar y actuar como solistas, así como acudir a diferentes compromisos para permanecer presente en la escena internacional. Una buena condición física ayuda mucho, así que voy al gimnasio con regularidad y hago ejercicio ejercitando mis músculos sistemáticamente. También salgo a correr 2 o 3 veces por semana en la Selva Negra alrededor de Friburgo. Monto en bicicleta todos los días cuando voy a la Universidad de la Música. Mi bicicleta solo se queda en casa solo cuando tengo que transportar el contrabajo. Y afortunadamente esto no es muy frecuente. Como solista de contrabajo nunca te aburren mientras viajas. Constantemente hay nuevos desafíos, retos, ya que, por ejemplo, ningún arquitecto pensó arcos que ya podría haber, ¿no? Y un solista con un contrabajo, así que a veces tienes que pasar por pasajes extremadamente estrechos o tienes que meterte en ascensores increíblemente estrechos. Un ejemplo en nuestra sala de conciertos, Vatroslav, Lisinski en Zagreb. Es un verdadero arte moverse con tu contrabajo sin dañarlo. Por todas partes hay picos y esquinas feroces y pasamos pasamanos de hierro, pasillos extremadamente estrechos. Cuando tienes prisa, cualquier daño es posible. Por lo tanto, prefiero ir al escenario en sala de conciertos como esa antes de mi actuación y esperar detrás del escenario en silencio hasta mi aparición. Por lo tanto, a menudo tengo que hacer un arranque en frío sin calentar. Pero prefiero empezar así, en una pieza y menos caliente que arañazos en mi instrumento que está totalmente estropeado. Algunas veces es incluso una verdadera aventura simplemente llegar a la sala de conciertos. De alguna manera está todo conectado con el reto y los desafíos, que a veces no puedo explicar tan fácilmente a las agencias de conciertos. No puedo ir a Corea, a Japón o a Estados Unidos simplemente por el hecho de ir al aeropuerto, porque el problema es que en la sección de equipajes de los aviones los instrumentos se rompen fácilmente y en general no está permitido llevar el instrumento en la cabina. Ni siquiera aunque compres 2 billetes para el instrumento. Casi siempre alguien en la aerolínea no te lo permite, entonces no puedes ir. A menudo el instrumento es solo 5 centímetros demasiado largo y el contrabajo nunca cabe, nunca es práctico viajar con él. Thank you.
Yo empecé a estudiar contrabas a mi primera lección a los 13 años. Fue en Sarajevo, donde vivía mi familia en ese momento. Solo tuve dos profesores de contrabajo. Así que el nombre de este primer profesor fue Tihomir Vidović. Era colega de la orquesta de mi padre. Tocaron juntos en la orquesta de la Radio Sinfónica de Sarajevo. Al mismo tiempo, mi maestro estaba dando clases en la escuela secundaria de allí. Ninguno de nosotros hubiera atrevido a imaginar en ese momento que algún día esto podría convertirse en una gran carrera. Las cosas se desarrollaron por sí mismas en esa dirección. Al principio todos pensamos que después de algunos años en la educación podría ganarme la vida en la orquesta sinfónica. Y en otros momentos, lo único que me importaba hacer en ese momento era tocar mi guitarra eléctrica rock duro, hard rock. Después de tres años de educación, mi maestro, mi padre, quien era un músico exitoso muy conocido y también algunos otros músicos muy respetados de la ciudad, sabían que debería dejar musicalmente la provincia de Sarajevo lo antes posible y ir a algún verdadero centro musical a estudiar, donde poder desarrollar mi talento al máximo. Entonces el camino de mi vida me trajo a Praga y pensé, de ahora en adelante habrá al menos 1000 kilómetros de distancia entre la casa de mis padres y yo, ¿no? Durante unos días estuve un poco preocupado y no sabía si sentiría nostalgia. Entonces pensé, bueno, si extraño mi casa, en cualquier momento puedo ir. Solo necesito abordar un tren hoy y mañana estaré en casa. Obviamente, en ese momento, la parte nómada de mi corazón se despertó y me di cuenta de que era bastante fuerte. A partir de entonces, pensé, la verdad es que no está nada mal estar de viaje. Así, por suerte, nunca me dio nostalgia. Aprendí el idioma checo muy rápido. Más tarde, la vida me llevó a Polonia, los Países Bajos, Alemania. Y donde quiera que estuve, aprendí el idioma. Así que en todos mis viajes hasta hoy coleccioné bastantes idiomas, ¿no? Y aprendí. Y cuando lo pienso, para ser precisos, hablo 10 idiomas. 8 de ellos con fluidez y gramática correcta. Los 2 recientes los hablo bastante bien, pero no tan fluido como los otros. Así que no sé si realmente puedo contarlo, ¿no? Thank you.
Mislim da ne postoji ni jedna profesija i ni jedan smjer. Estoy bastante seguro de que todo ser humano, sin importar en qué profesión, tarde o temprano comienza a preguntarse y a pensar. ¿Elegí la profesión correcta? ¿Debería haber hecho otra cosa? ¿Algo más difícil, más fácil? ¿Algo más bonito, más feo? Creo que esas son preguntas muy naturales que cada uno de nosotros se pregunta tarde o temprano en la vida. Pero mi elección nunca fue difícil para mí. Cuando empecé, el instrumento me gustaba hasta cierto punto. Pero no estaba realmente entusiasmado con esta elección. Prefería escuchar las grandes grabaciones de violinistas y sobre todo admiraba a David Oistrieh. Por él yo pensaba que el violín era mi instrumento preferido. Me tomó muchos años darme cuenta que eso no era cierto, pero este instrumento se convirtió en una especie de mi medio en manos de Oistrieh, y la asombrosa profundidad de sus preciosas interpretaciones me impresionó. Las interpretaciones de Oistrieh fueron ejemplos inspiradores para mí. Durante los primeros 5 o 6 años tocando el contrabajo, no hubiera creído, incluso si alguien me hubiera dicho, qué tipo de maravilloso repertorio sería capaz de tocar hoy. Y que mi desarrollo iría tan lejos como para poder tocar esas piezas asombrosamente hermosas, igualmente difíciles y técnicamente exigentes. Solo tocar piezas mucho más simples en ese momento, incluso me resultaba casi imposible tocarlas a la perfección. Cuanto más difícil crecía mi repertorio en un sentido técnico con el tiempo, más crecía también el rango de contenido musical y expresión emocional, y se hizo más y más profundo. Un verdadero músico, un verdadero artista, debe aprender a expresarse y cómo usar el tono para expresar sus emociones. El proceso de aprender, esto se convirtió en un propósito y un significado de mi profesión. Quería lograr algo valioso y auténtico desde un punto de vista artístico, verdadero y temporal, y auténtico desde un punto de vista artístico, como las interpretaciones de Oistrieh. Pasaron más de 30 años desde su muerte, pero su obra influyó profundamente en el desarrollo de la interpretación del violín. De hecho, cambió el rumbo y la dirección de la interpretación. En un principio quise grabar y lanzar mis primeras grabaciones en solitario. Era cuando todavía era desconocido como artista y como contrabajista. Me di cuenta de que probablemente la mejor manera para mí era organizar la grabación yo mismo y presentar el producto final. Sabía grabar, aprendí a trabajar con equipos de grabación cuando era niño, cuando iba a los estudios de grabación con mi padre todo el tiempo y cuando lo ayudaba a manejar el sistema de megafonía para conciertos de rock. Este era nuestro pasatiempo y también ganábamos algún dinero extra con eso. Así que hice mi primera grabación absolutamente solo, con un equipo propio. Después de eso, todo fue mucho más fácil. Los productores y las compañías de CDs estaban muy entusiasmados. Varias corporaciones importantes de radiodifusión querían contratarme. Luego envié mi grabación a la primera gran compañía de CDs, sin esperar demasiado. Tenía curiosidad por su reacción, así que elegí empezar con Deutsche Grammophon. Un poco para mi sorpresa, sus comentarios fueron muy entusiastas y estaban pensando en cómo publicar mis discos. Tal vez había nacido 10 años tarde para eso, porque la gran crisis de la industria del CD de la música clásica ya había comenzado. La era de las grabadoras de CD estaba en pleno apogeo y estas máquinas arruinaron todo el mercado en el mundo. Fue el peor momento imaginable para Deutsche Grammophon. Así que después de esperar un poco, envié mis grabaciones también a EMI Classics. Y ellos intentaron sacar mi CD inmediatamente. Así que EMI publicó mi primer CD y estoy absolutamente seguro de que este primer lanzamiento del CD fue un momento realmente importante para mi carrera como músico. Me di a conocer, no de la noche a la mañana, pero después de varios años la gente sabía mi nombre en todo el mundo. Este disco fue un éxito. Tuve muchas propuestas de conciertos, contactos importantes y estoy muy agradecido y doy las gracias por lo que logré con este CD. Thank you.
bez glazbe bi bio jedna vivir una vida sin música sería una pobreza absoluta. Todos los humanos que son capaces de sentir la música lo saben bien. Supuestamente todos los humanos nacen con un oído perfecto. Pero mucha gente nunca se pone en contacto con la música clásica hermosa, en el momento correcto y con las piezas correctas. Esto es muy importante, ya que es la forma en que normalmente nos conocemos y entramos en la tierra de la música. El momento debe ser el concreto, pero muchas personas nunca entran en esta música emocionalmente valiosa en absoluto. I oni u stvari uopće često nisu svjesni koliko su osiromašeni u svojim životima. Esas personas no son conscientes de lo que se están perdiendo en la vida, ya que la música es capaz de enriquecer todo nuestro ser y actitud ante la vida. Moj san bio postići to da ljudi El ideal por el que me esfuerzo es tocar de tal manera que mis oyentes puedan empatizar con el contenido emocional de la pieza. Y sabes qué, tal vez eso incluso es lo más importante del mundo. Se trata del proceso de enriquecer y refinar nuestro propio ser humano. ¿Vale? Así es la forma que podemos influir en todo y en todos lo que nos rodean de una manera positiva. Somos parte del mundo y el mundo también es parte de nosotros. Estamos obligados por la duración de nuestras vidas humanas. Por ejemplo, si producimos muchos residuos y si pensamos superficialmente, es decir, el servicio de basura vendrá y lo limpiará, y si todos los humanos de este mundo produjéramos más y más desechos, y si miles de millones de personas condujeran autos apestosos que produjeran enormes emisiones de humos tóxicos, no tendríamos más aire para respirar, pero tampoco podríamos esperar que algún día aparezca algún nuevo presidente de nuestro estado y nos diga: de ahora en adelante llevaremos una vida limpia y esperar que las cosas salgan correctamente. Con este simple ejemplo quería demostrar el impacto tan fuerte que puede tener cada individuo por poco que hagamos en el mundo, ¿no? Pero por supuesto, cada uno de nosotros tiene la libertad y la elección de vivir la vida de la manera que cada uno quiera. U svojoj alpinističkoj prošlosti, jer ja sam se godinama verao po tim... En años anteriores me gustaba mucho escalar montañas. Durante muchos años escalé las cumbres más altas de los Alpes. Ascendí unas 40 cumbres superiores a los 4.000 metros de altitud. Algunos de ellos más de una vez. Me encantaron las alturas. Además de eso, paso mucho tiempo en la naturaleza. Esto significa mucho para mí. Obtienes una perspectiva diferente sobre los temas, calentamiento global o el poco tiempo que pensamos en el glaciar, que realmente parece que no te afecta. Afectan más otros temas que molestan a la gente, como el mercado bursátil, la crisis económica mundial, y verdaderamente no son tan importantes, ¿no? Incluso si todo el sistema económico se desmorona, es posible que nos paguen con patatas en lugar de dinero, o podemos conseguir una cabrita. Algo más existirá en lugar del dinero. Pero si algún día estos glaciares y nuestra agua potable desaparecen, o el aire que respiramos y nada ya podrá salir, cuanto más profundo nos adentremos y nos alejemos más de la superficialidad, pensando en nuestros verdaderos y realmente importantes valores, oportunidades para crecer como humanos y mejorar, el arte nos apoya en este proceso. Me duele el corazón cuando veo que debido a la gigantesca influencia de la música pop y rock, la mayoría de nuestra juventud se empobrece en cuanto a su experiencia con esta maravillosa música, que puede mejorar a cada uno de nosotros y hacer de esta manera nuestro mundo mucho mejor. Može promijeniti. A ja smijem o tome ipak nešto reći, jer ja sam imao kontakte i s tom glazbom. Ja que conozco muy bien la música rock. Rock solía tocar hard rock con mi guitarra eléctrica. Fue hace mucho tiempo. Tal vez todavía pueda recordar algunos riffs, aunque me temo que olvidé la mayor parte. Pero ahora puedo considerar esto desde ambos puntos de vista y formarme una opinión. Hoy me siento legitimado para hablar de estos temas, ya que soy un artista que también he tocado este y otro mundo musical.